Bienvenida un día más a este programa. como una semilla de mostaza es necesario que sea nuestra fe tangible, tocable y en esa, en esa misma dimensión nos movemos intentando desmenuzar la palabra para que sea para nosotros algo especial que llegue a nuestra vida y que pueda germinar y que pueda producir y que pueda caer en un corazón correcto porque la semilla tiene poder. El corazón es lo que determina, según la parábola que Jesús nos enseñó, que lleve más fruto o que no lleve ningún fruto. Así que la misma palabra para unos puede ser para salvación y para otros para tropiezo. Para unos para santificación, para otros para perversión. Terrible, ¿verdad? Pero importante, porque la palabra tiene poder. Y estamos hablando de que estamos cercados. De la protección de Dios. Yo quiero resumir un poquito cosas que hemos visto y retomamos el tema. Fíjese qué privilegio tenemos usted y yo de que Dios nos ha acercado de su protección. Empezábamos hablando en Juan 15, 5, donde dice el Evangelio que separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos desprotegidos, porque somos vulnerables, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos estabilidad. Pero el Salmo 34.7 nos decía y analizábamos que el ángel del Señor acampa alrededor alrededor de los que le temen y los defiende el mejor guardaespaldas que nosotros podemos tener es el temor a Dios que no es miedo respeto, reverencia sujeción, sumisión querer andar en su voluntad dice el ángel del Señor acampa alrededor es decir, por delante, por los costados por atrás, aún por arriba y por abajo alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué importante es eso? La defensa de Dios. Y estuvimos analizando el caso por ontonomasia, el más importante, el de Job. Usted sabe que define el mismo Dios ante Satanás a Job en Job 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿está avalando Dios a Job? ¿Está sacando el cuello? La cara, poniendo la cara, está ratificando que Job es un hombre diferente. No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra. Fíjese usted lo que habla Dios de Job, sabiendo que somos humanos y todos necesitamos de la gracia. Pero Dios dice, puede decir de Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, claro, eh, Satanás, nuestro adversario, cuando escucha ese tipo de calificativos, lo que dice es, claro, pero ¿acaso teme de balde Job a Dios? Y dice algo muy importante que es una realidad espiritual en la que nos estamos centrando. Dice el versículo 10, fíjese el mundo espiritual, la palabra de Dios, cómo nos revela, así como hemos dicho que el ángel del Señor. Acampa alrededor, vigila, cuida. Dice en Job 1:10, no le has cercado, no estás tú como tu ángel guardándolo, no estás tú protegiéndolo, no estás tú rodeando, y dice, no le has cercado alrededor a él, esto lo vimos en el último programa, a su casa y todo lo que tiene, tres áreas de protección. Nuestra vida, nuestro hogar y todas nuestras posesiones. Esa es la protección que Dios nos da cuando nosotros somos personas que nos apartamos del mal, personas que somos temerosos de Dios y personas que queremos hacer lo recto, lo justo, lo que Él establece en la palabra. Fíjese qué privilegio tan grande tenemos usted y yo, que no tenemos que andar defendiéndonos. Mire, en Malaquías... Si dice la palabra de Dios, que Él reprenderá al devorador por nosotros. Cuando nosotros andamos poniendo a Dios lo primero y habla de los diezmos, pero en el diezmo usted puede meter toda su vida. Es la primicia, el diezmo es la primicia. Cuando usted le da la primicia al Señor, cuando usted empieza el día con el Señor, cuando usted renuncia a las cosas de este mundo, los placeres por el Señor, cuando usted pone a, a Dios lo primero en su vida. Dice la palabra de Dios, él reprenderá al devorador por nosotros. Entonces hay dos formas de vivir la vida cristiana, una es reprendiendo, viendo espíritus, que no digo que haya que hacerlo, en alguna ocasión hay que hacerlo, pero podemos vivir mejor recostados en el pecho de Jesús. Podemos vivir mejor temerosos de Dios, rectos, apartándonos del mal, que sí que hay que luchar, claro. Hay que luchar contra nuestros propios deseos, nuestra alma y nuestros propios cuerpo. Y entonces el ángel del Señor que acampa alrededor de los que les temen y los defiende y los rodea y los cerca más, como dice en Job 1, 10, el cercado de protección, el vallado de protección alrededor nuestro, nos dan una garantía de que somos intocables por el mal. Quiero leer algo muy importante. En otra versión dice: No has hecho tú valla alrededor de él. No has puesto una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. La valla no la ponemos nosotros. Nosotros no podemos defendernos del maligno por nuestra propia fuerza. Recuerde Juan 15: Separados de él, nada podemos hacer. Pero. Cuando nuestra vida está adherida a él, cuando somos temerosos, rectos, apartados del mal, él pone una valla. Recuerdo eh, en los veranos la cantidad de personas, niños que se ahogan en piscinas. Usted sabe que son decenas todos los veranos de niños que van a una casa de familia o van a un lugar o alquilan una casa y tiene una piscina y en un momento determinado en un descuido de sus padres, pues caen accidentalmente a la piscina y triste, lamentablemente, dramáticamente se ahogan. Sin embargo, usted sabe que aún por ley está establecido que hay que vallar el perímetro de la piscina y poner un candado en la puerta para que los menores que no saben nadar no puedan precipitarse involuntariamente, accidentalmente y caer y morir. Esa valla es una valla salvavidas, esa valla da seguridad, esa valla protege de la ignorancia de aquellos que no piensan en las consecuencias por su inmadurez puedan caer. Fíjese que la mayor y mejor defensa ante nuestra ceguera espiritual, falta de madurez, falta de conocimiento y de sabiduría, es ser hombres y mujeres temerosos, rectos, apartados del mal, que amen a Dios y quieran hacer su voluntad. Y el Señor nos rodea. Para, primeramente, no ser tocados por el mal, pero también para que nosotros mismos no caigamos en el mal. Nos pone una doble protección. Y eso es lo que estamos estudiando. Como dice en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada, armas espirituales, brujería, hechicería, macumba, magia negra, mal de ojo, ninguna arma forjada prosperará. Contra los siervos y las siervas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa protección. Nosotros no estamos preocupados. Nosotros nos ocupamos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nos ocupamos de agradar a Dios. Nos ocupamos de hacer su voluntad. Y el Señor hace el resto. Yo personalmente le digo, y le doy mi testimonio, no ando preocupado por si me hacen, no me hacen, si hay un peligro, no hay un peligro, yo me dedico, humanamente hablando, en mis posibilidades, yo no, no lo he logrado, yo digo como el apóstol Pablo, prosigo hacia la, mesa, hacia la meta del supremo llamamiento, pero es verdad y es cierto y es poderoso que en la medida que buscamos al Señor, el Señor nos va protegiendo y uno... No, no está preocupado de lo que le están haciendo, sino ocupado de lo que tiene que darle a Dios, de vivir como adoradores, de vivir como Job, que, que, que tenemos que intentar lograr ser como nuestro maestro, ser como nuestro Señor, pero ninguna arma forjada prosperará contra los siervos y las siervas del Señor. Y hablaremos la semana que viene acerca de una persona eh, que, que fue protegida por Dios sin mover un dedo. Solo les digo que hubo un tal Mardoqueo, el cual hizo las cosas correctamente, y un hombre malvado llamado Amán fue a por él, con toda la dureza, con todo deseo de muerte, con toda amenaza bien forjada, pero verán ustedes el resultado sin que Mardoqueo se preocupase por su vida. Así que con esta meditación devocional vamos a orar y les dejamos hasta la semana próxima que podamos... Avanzar en este asunto. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas queremos que sean cercadas con la protección del Todopoderoso. Y no solo nuestras vidas, sino nuestros hogares y todo lo que nosotros tenemos: vehículo, posesiones, la vivienda, todo lo que nosotros manejamos, nuestra economía, todo puede ser protegido. Cuando en la palabra de Dios personas han dado su vida como Job para ser un ejemplo, Debemos de aprender del ejemplo. No podemos quedarnos impasibles porque ya ellos sufrieron para que nosotros aprendamos. Así como el pueblo hebreo estuvo 40 años en el desierto para que nosotros aprendamos, no deberíamos de caer en el mismo error. Ayúdanos a ser hombres y mujeres temerosos, rectos y apartados del mal, de los cuales Dios pueda sacar la cara delante del enemigo. Estamos lejos. No lo hemos logrado, pero una cosa hacemos, proseguimos hacia la meta del Supremo Llamamiento, porque tú mereces que lo hagamos por ti. Yo bendigo a cada persona que nos oye, que nos escucha, que ha seguido este programa, y te pido que tú pongas el ardor de ser hombres y mujeres rectos, apartados del mal, que tú te vas a encargar de protegernos del enemigo, que no vamos a tener que estar buscando ningún protector, no vamos a tener que estar buscando de dónde viene la causa del mal porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que tu bendición caiga sobre cada una de esas personas y puedan tener la paz del Todopoderoso, porque encauzan, inclinan sus corazones a la vida verdadera y se adhieren a ella y ahora sí van a dar fruto y ahora sí tú vas a reprender al devorador por ellos en el nombre de Jesús. Así se ha hecho. Amén. Y después de esta oración vamos a ver un vídeo y entramos en tertulia, como hacemos habitualmente, sobre un tema muy importante que tenemos a medio acerca del verdadero ayuno. No se lo pierdan, volvemos en un minutito. Te podrás equivocar, pero Dios estará ahí para perdonarte siempre. Podrás alejarte de Dios, pero nunca estar tan lejos donde Él no te pueda alcanzar. La Biblia dice que Dios es amor y este concepto tiene un significado más profundo de lo que imaginamos. No es que Dios ame ya. El concepto de Dios es amor es muy grande. Nos enseña que a nuestro alrededor va con nosotros la presencia del Espíritu de Dios, que la esencia de nuestro Señor es eso, es amor que en el corazón de Dios solo vive y reina el amor, porque todo lo que ha hecho refleja que Dios es amor. Desde los cielos, las aguas, las nubes y el sol reflejan el amor tan grande que Dios tiene en su corazón. Las flores del campo, los animales de la tierra, las aves de los cielos, el aire que respiramos, todo refleja el amor de Dios, que todo lo hizo minuciosamente, cuidando cada detalle en el momento de la creación. Y la obra más maravillosa del amor de Dios ha sido tú. Dios te creó y te formó y es quien más te conoce, porque no se tomó a la ligera tu diseño. Dios pensó detenidamente cómo te iba a ser y te creó así. Perfecto, perfecta. Pensó cada detalle de ti y puso en tu corazón su esencia, que es el amor de Dios. Tú eres una creación maravillosa, que ante los ojos de Dios eres perfecto. Nunca pienses que Dios se equivocó al formarte. No ha sido así. Dios hizo un plano perfecto de tu estructura. Reflexionó cada fragmento y cada parte que iba a colocar en ti. Dios, cuando te formó en el vientre de tu mamá, ahí hizo la obra perfecta. Por eso, siempre ten en mente que Dios te ama, porque eres un hijo apreciado y un hijo hecho con mucho amor. Por eso, te podrás equivocar, cometer errores, tropezar y estar en la lona. Pero Dios te ha de levantar y perdonar todas tus faltas. Podrás estar triste, deprimido, cansado. Pero Dios te ha de dar nuevas fuerzas para que tú salgas adelante. Dios todo lo puede. Nunca dudes de que Él puede darte lo que necesitas y arreglar cualquier detalle en tu vida. Para Dios no hay imposibles. Hoy atesora esto en tu corazón. No importa tu pasado, Dios con su poder y amor puede cambiar el rumbo de tu vida y hacerte conocer los caminos que Él tiene preparados para ti. Nunca es tarde para retomar el camino y acercarse a Dios, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Él te espera con los brazos abiertos porque te ama y es quien mejor te conoce y sabe por lo que estás pasando. Nunca nadie podrá quererte más que Dios ni ayudarte mejor que Él. Hoy, busca a Dios porque Él ya ha tocado tu puerta y espera que lo recibas así como Él te espera a ti con los brazos abiertos. De corazón, vos, Beluna. Bien, pues seguimos aquí con todos ustedes, ahora, después de este vídeo y de esta reflexión, en compañía del pastor Eusebio Perona, que nos suele acompañar y fiel colaborador. Y bueno, pues podemos hacer de lo que estamos hablando y el tema concreto que estamos analizando un pequeño resumen. Nos ubicamos después sí, de este estamos, tiempo. Estamos tratando el tema del ayuno, estamos ya finalizando, pero me gustaría hacer unas puntualizaciones. Y para eso hace falta un pequeño pequeño pues, resumen, porque ¿no? hace varias semanas claro. que tocamos el tema para, claro. para que los oyentes o los televidentes puedan hacerse una idea de, una idea de, dónde de por estábamos. dónde vamos. Claro. Y hablábamos de la motivación con que se hace Ajá. el ayuno, o lo practicamos, o cualquier otra cosa, porque cualquier cosa que se hace para el Señor tenemos que ver la motivación uh -huh. con que la hacemos. Claro que ¿no? sí. Vimos que los judíos practicaban el ayuno como un hábito, mm. como un ritual. Y por eso Dios les exhortó a través del profeta Isaías en el capítulo 58 y les dijo cuál era la propuesta del verdadero ayuno que él eh, escogió, ¿no? Y lo vemos en el versículo 8 las consecuencias de las promesas de Dios cuando uh -huh. actuamos de la forma como él dice que hay que hacer las cosas, ¿no? En este caso el ayuno. Y una vez que, que les explica cuál es el verdadero ayuno eh, les dice, entonces, cuando practiquéis la forma en que yo quiero que se haga, tu luz nacerá como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Verso 8. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. No, o sea, es muy importante. Te todo protegerá. Lo, que lo, lo está diciendo muy rápido, pero tiene mucha claro, profundidad, claro, ¿eh? tiene cada claro, una de claro. esas consecuencias. Pues sí, tiene, habla de esa, ese cubrir la retaguardia. También habla de la guía, de la salvación, de la justicia, del crecimiento espiritual, de la luz como el alba, desde el amanecer, está, está creciendo, está siendo luz, está siendo resplandor y son, y son simbologías preciosas, ¿no? Claro. Porque, eh, y tu salvación se dejará ver, el mundo verá. Que tú eres salvo y que tú has elegido el camino correcto. Y tu justicia irá delante de ti. Dios va delante de ti, Jesús va delante de ti, claro. te abre camino. Será, te... o sea, ha, es habla eso. también de, de, de practicar la justicia en nosotros. Claro. Entonces, él, él nos va a ayudar a que podamos ser justos en seguimos forma subpisadas. de vivir. Estamos siguiendo su pisada. Él va delante nosotros Dice Y subpisadas. la gloria, la gloria del Señor. Será tu retaguardia, o sea... Protegido, hablabas cercado. tú antes del cerco, ¿no? Cercado. De su eh, y eso habla de guía, habla de salvación, sí. habla de protección, ¿no? Y, y podemos resumir todo lo anterior, todo lo anterior lo podemos resumir con lo que Jesús dijo, Id y aprender misericordia, misericordia quiero y, y no, no sacrificios. No sacrificio. O sea, el ayuno es más para misericordia claro. que para flagelamiento. Claro, correcto, correcto. Para ser más... Por común. eso, por eso eh, Dios les exhortó y, y les llevó a... Y no solamente él les exhortó una vez, sino que, como veremos, eh, les exhorta varias veces. En el sentido de que él no exige el sacrificio como un rito, mm. sino como algo que te lleve a tener una intimidad, claro. una comunión propia con el Señor. Claro. A veces si sí, hay quien practica el ayuno sin buscar ese día comunión e intimidad con Dios. Mm -hmm. Y entonces no sirve. No sirve porque, como decíamos y comentamos, el ayuno. A través del ayuno, de olvidarse ese día de cualquier otro tipo de cosa, nada más que centrarnos en, en estar en comunión con Dios, en ese ambiente, Dios se revela. Uh -huh. Y nuestra mente, nuestro espíritu, está más disponible a recibir de Él más que cuando estamos atareados claro. en, en las demás claro, cosas. Claro. Porque no hay que ayunar, a veces pensamos que el ayuno es solamente no comer, pero hay que ayunar de muchas cosas sí, más. Sí. Decíamos de televisión, decíamos de. Muchas de, cosas cotidianas, de tablet, redes sociales. De, de, de Cosas todo, vanas. claro todo lo que nos aparte para tener sí. esa, esa comunión y esa intimidad con el señor mm. hablamos también que el verdadero ayuno habla de servicio de servir uh -huh. a los demás en otras palabras cubrir las necesidades tanto espirituales como materiales claro tan difícil era aceptar al pueblo judío el mensaje de dios que en el versículo 9 en, la, en el apartado b del versículo 9 Dios le vuelve a repetir cuál era el significado del verdadero ayuno. Y dice, si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, eh, el verdadero ayuno es ayudar a los demás a esas cargas pesadas mm. que el mundo a veces eh, nos, nos lleva, ayudar a descargarse. En esas cargas, en esas prisiones, en esas ataduras, hoy en día hay muchísimas ataduras, hablamos de, de drogas, hablamos de, de pornografía, hablamos de ludopatía, hay muchas, muchos tipos de ataduras, sí. y el verdadero ayuno es a través de nuestra intimidad con Dios, de nuestra guía, a través mm. del Espíritu Santo, poder llevar a este mundo a quitarles todas esas cargas pesadas, todas mm. esas prisiones, porque el mundo, las personas están presas de todo esto. Claro. Son, son ataduras fuertes a mm. veces no nos damos cuenta pero eh, eh, mucha gente depende de todo esto para poder seguir adelante Amén. que al final mm. el final es, es la ruina y la destrucción, y la destrucción ¿no? también habla del dedo amenazador habla de que de la acusación del hablar vanidad uh -huh. y qué es la vanidad la vanidad es la cualidad de, del vano Vano significa falto de realidad, falto de identidad, falto de sustancia. También significa algo hueco, vacío y falta de solidez. Algo que es inútil, que no produce fruto. No edifica. Que exactamente. No, no aporta nada. Que tampoco es durable. Personas mm. que no son estables, son personas vanas. Que no hay una cosa vana es algo que no tiene fundamento, que no tiene razón, que no que, 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 el, que que, inservible que es algo que no sirve para nada a mí, una cosa vana no sirve. es algo que es inútil vano inútil bien servido Jesús dijo mismo. de toda palabra ociosa se refiere a vana, a vana que no edifica que no construye dice que daremos cuenta claro. como, como diciendo mira la vanidad tiene que desaparecer hablar por hablar la, 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 las tonterías sí, que se claro. dicen no las cosas Hay, superfluas que eh, se dicen horas y horas hablando de cuando dos personas están embriagadas por ejemplo estaba hablando vanidad pero nosotros también podemos Ahí, estar hablando hay, vanidad hay un refrán que dice que el que mucho habla eh, suele equivocarse claro, también bastante hierro, ¿no? claro. entonces hay personas que, que 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 te pones a hablar con ellos y no es que no te dejan ni meter una palabra o sea es que es que son ellos que empiezan a hablar hablar las muchas palabras abundan el pecado ah, dice aún, la biblia también también es lo mismo viene a ser lo mismo. Seguimos con el verso 10, dice, y eh, otra, otra de las consecuencias, otra de las virtudes del verdadero ayuno es dar, si dieres tu pan tú, al hambriento, tu pan, tú, tu pan. No, no el que está la basura, el que, no, no, que no encontraste en un de, contenedor. Ni el pan de los demás, ¿no? Eh, y saciar es el alma afligida, dice, en medio de las tinieblas nacerá tu luz. Mm. La Biblia habla de que nosotros somos la luz del mundo. Claro. Y debemos, de debemos alumbrar, ¿no? En medio de tanta tiniebla, mm. en medio de tanta eh, 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 pecado, de tanta ignorancia, de tanta oscuridad, tu luz, que habla de transparencia, habla de integridad, habla de verdad, resplandecerá. Claro. Y tu oscuridad será como el mediodía, mm. que es precisamente cuando menos oscuridad existe. Cuanto ¿no? más luz hay. Cuando está el sol en, en, plena, en plena efervescencia dice entonces habla de que, de que seremos luz y testimonio que es lo importante visible. es que es que la luz tiene que ser visible o sea la luz que, que, alumbrar. que se esconde claro. no, alumbra. No, es luz, no es luz Jesús dijo que no tenemos ponerla debajo una linterna le pones la, la mano delante y hay luz está la luz ahí pero no sirve pero no, no, se llega. Llega, no por eso eh, tenemos que seremos luz y seremos testimonio en medio de tanta tiniebla que vive la sociedad actual no amén tenemos, tenemos que reconocer que vivimos en medio de un mundo uh -huh. lleno de tinieblas, que como he dicho, simbolizan el, el pecado, la ignorancia. Verso 11, dice, el Señor te pastoreará. Qué bueno, Salmo 23, nada te faltará. Nada, de, nada huilará, te faltará. Cuidará, te acercará, te, te protegerá, ¿no? Eh, habla de pastor. Eh, eh, las funciones del pastor, ¿cuál es? Claro. Cuidar, proteger, uh -huh. vigilar, que nadie te ataque, que el lobo, que el enemigo esté ahí y por eso por eso David escribió mm. en medio de las ovejitas cuando pastoreaba en el desierto con sus ovejitas eh, escribió el salmo 23. las ¿no? bendiciones sabía, de que sea nuestro padre él pastor, sabía lo ese. que era cuidar de las ovejas porque estaba claro. haciéndolo no y entonces Amén. él comparó su cuidado con las ovejas mm. con cómo luchaba contra el oso contra el león para proteger a sus ovejas él veía la mano de Dios protegiéndonos a nosotros Amén. y por eso es un salmo precioso Amén. dice y serás como huerto de riego o sea, dando fruto un, un árbol cerca de las aguas produce un árbol en el desierto lo más probable es que se seque uh -huh. entonces eh, dice que, que seremos como un huerto de, de riego Amén. dando fruto y como claro. manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y el manantial provee a otros, a ¿eh? otros ¿Eh? importante claro, no solo otros, tener agua para uno mismo sino para darlo, no solo saciar la sed de uno sino como dijo Jesús el que cree en mí como dice la escritura de su interior Corredor. brotarán, saltarán ríos de agua viva. Seremos un manantial, santo, sí, sí, pero sí, también sí. somos un manantial para que otros beban. Porque el mundo está sediento, por eso beben en pozos, en cisternas que no, rotas que no, no, no sacian el, y que el les agua, cautivan. El agua en la, en la Biblia es el simbolismo de la palabra de mm. Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el agua para nosotros, pero también para los demás, eh, compartimos esa palabra de Dios con los demás, es cuando estamos dando frutos realmente, ¿no? La samaritana. Si tú te bebes el agua y te la bebes tú solamente. Eh, la samaritana dejó su cántaro, claro. que iba a por agua para ella, en la tipología de que solo. Se saciaba ella, pero cuando bebió del agua de Cristo, tuvo para ella y para, sí, otros. Para, para otros. Entonces fue, buscó a otros, y entonces aquellas personas dijeron: Oye, ahora vemos que no solo por ella, es que ella nos dio un poco del agua, sí, sí, pero sí, hemos sí. bebido de tu agua. Y, y quedaron impactados. Eso es importante. Eso, eso es dar testimonio también. ¿no? Dios aquí vemos que le exhortó al pueblo hebreo a compartir las necesidades y cambió y, en, y, y a cambio o sea siempre hay un intercambio cuando nosotros hacemos unas cosas Dios la intercambia hace un intercambio con nosotros o sea eh, la parte del pacto sí. que recordemos que estamos tratando sobre pactos condicionados es es una condición o sea todas las promesas en la Biblia todos los pactos que Dios hace con el hombre siempre porque un pacto es un es un contrato entre dos partes no y cada una tiene que cumplir su parte entonces Dios siempre cumple siempre. La suya no entonces hay una contrapartida cuando nosotros hacemos las cosas, uh -huh. como cuando, cuando ayunamos o hacemos las cosas de la forma que Dios nos dice que tenemos uh -huh. que hacerlas. Entonces hay como una contrapartida de Dios, hay un intercambio que es la parte de su pacto, claro. que siempre cumple, uh -huh. y si nosotros la cumplimos, eh, eh, de hecho todo lo que Él promete se va a cumplir en nuestra vida y vamos a ser esos manantiales de riego vamos a hacer, o sea ese huerto de riego vamos a hacer esa, esa esa vamos a saciar la sed de otros vamos a cubrir la necesidad de otros porque no olvidemos que Dios está exhortando a eso uh -huh. a que cuando tú ayunes cuando tú hagas cualquier cosa eh, el principal objetivo es servir a los demás Amén. o sea el que no sirve para vivir o sea, el que no vive para servir no sirve para vivir. Exactamente. Ahí Jesús lo dijo: Yo sí. eh, no he venido a que me sirvan. Uh -huh. Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino es. a este mundo, era Dios. Y vino a servir. Y vino a servirnos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos sirvió a nosotros, ¿cómo yo voy a exigirle a los demás que me sirvan? Claro. Cuando yo soy un siervo de Dios, que Ajá. siervo significa sirviente, uh -huh. servir a Dios, ¿no? Claro. Entonces todo esto de, del verdadero ayuno ya para poner el punto final sobre él se podría resumir en un mensaje que Dios habla por medio del profeta Miqueas en el capítulo 6, el verso 8. Dice él te ha declarado, Dios te ha declarado lo que es bueno, uh -huh. ¿y qué pide Dios de ti? Primero, hacer justicia, practicar la justicia, ser justos, amar la misericordia, tener misericordia, ponernos en el lugar del que sufre, sí, sí. ponernos en el lugar del que tiene necesidad y humillarnos ante la presencia de Dios. Amén. Eh, Dios aquí demanda, primeramente, como he dicho, que seamos justos, poniendo en práctica la justicia, uh -huh. o sea, no decirlo, sí, sí. hacerlo, claro. ser justos. En segundo lugar, que seamos misericordiosos, que ayudemos a los que lo necesitan. Uh -huh. En tercer lugar, que seamos humildes y que reconozcamos nuestra dependencia de él que dejemos de ser soberbios que dejemos de ser egocéntricos egoístas y entendamos que si somos o tenemos lo que somos o somos los que somos y tenemos lo que tenemos es por la misericordia de Dios Amén, sí, entonces tenemos claro. que reconocer eso y reconocer también nuestras limitaciones por mucho que sepamos uh -huh. Dios está por encima claro, la sabiduría claro. del cielo está por encima de cualquier sabiduría humana claro. por mucho que tú sepas ¿no? uh -huh. Y en cuarto lugar, que nos apartemos de toda contaminación que hay en el mundo. Que ahora analizaremos, continuamente, analizaremos que continuamente intenta meterse dentro de nosotros. Pero quiero, quiero subrayar esto que acabas de decir. Hombre, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿No? Mm. O sea, de alguna forma, lo que es bueno, lo que hay mucha gente que dice, ¿y qué quiere Dios que yo haga? O, pues o yo no sé, que... muchas veces decimos, es que no sé lo que Dios tiene conmigo, es que no sé en qué me va a usar, y estamos pensando en un estadio, sí, o están pensando en. No, vamos a ver, es, vamos a empezar por lo sencillo. Dios quiere estas cosas de nosotros: que hagamos justicia, que seamos misericordiosos, que seamos humildes, y que nos apartemos de esa contaminación. Es sencillo, vamos a empezar por ahí. Qué sí, fácil. Ya, ya el Señor nos pondrá donde quiera. Por ejemplo, David, que hablabas de él. Esto lo vivió, por ejemplo. David no estaba pensando en ser un grande. De hecho, se olvidaron de él. Él era ungido y se olvidaron de él. F tuvo que ir el profeta y decir, oye, ¿no tiene otro hijo? Que Quiero que me equivoqué. Sí hay uno, sí, hay por, uno ahí. por ahí, pero ese no será. ¿Cómo que no? Pues hasta que él no venga, no hay nada que aquí hacer aquí. Ni comemos, ni nos sentamos pero a la mesa, pero observa que no estaba buscando David ser grande. Mm -hmm. y, y lo ungió y hasta se olvidó. O sea, mm -hmm. estaba olvidado. Y el día que iba a llevar los bocadillos, pero era. Era, estaba practicando la justicia, mm, claro. estaba sometido al padre, tenía la misericordia de llevarle los bocadillos a los hermanos ah, cuando ah. los hermanos no lo podían ni ver. Mm. Y cuando llegó allí, hasta se burlaban de él. Era humilde, mm. porque fíjate que cuando el ejército temblaba, él no dijo: Aquí estoy yo, que tengo fuera. No, dijo: El Dios que me ha librado de la boca del león y del oso, me librará una vez más. Amén, amén. Eso es humildad y sí, dependencia. Claro, 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 claro. Entonces, si observamos, el mismo David vivió esto. Él hacía lo bueno, él practicaba la justicia, amaba la misericordia, humi se humillaba delante de Dios y Dios es el que luego te pone en el lugar que te eh, tiene que poner. Uno no veces, tiene que luchar. A veces nosotros nos ponemos en lugares que Dios no quiere que estemos. Y a veces no luchamos funciona, por una luchamos, peleamos por una posición por la que la gente te, te, te acepte. Pero vamos a ver, ¿has, has contado con Dios? Sí, que si Dios te acepta, Dios está todo. ¿Has experimentado sí, que... esa humildad de reconocer que si no estás en el sitio que Dios te pone, no estás en el sitio correcto? Claro, y va a dañar cosas. Y vas a, entonces, eh, eh, por eso el resumen de lo que Dios quiere cuando alguien se pregunte qué quiere Dios de mí, ...el resumen lo tiene en Miquel 6.8... Sí, 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 es ...eso digamos es... es, es la, ...el resumen total... ...analizando profundamente cada cosa... Claro, ...porque, porque claro. el verso es corto pero sí, tiene sí. gran profundidad... Claro. ¿no? Eh, ...saber lo que es bueno... Mmm, ...hay personas que creen que hay cosas buenas... ...pero en realidad son cosas que no son buenas... Uh -huh. ...entonces tenemos que aprender a distinguir lo bueno de lo malo... Claro. ...para eso tenemos el Espíritu Santo que nos da discernimiento... ...que discernirse es eso, saber distinguir entre lo bueno... Y a veces no lo malo, lo menos bueno. Porque lo, lo, lo poco bueno también es malo. Entonces, el discernimiento que Dios te da es saber distinguir entre lo que realmente es la verdad y la verdad disfrazada a veces. Claro. Porque la mentira es fácil de, de, mm. de descubrir. Sí, pero las medias verdades. Las medias verdades y las mentiras a medias y las verdades a medias, eso es lo que cuesta distinguir. Sí, es como dicen que cuando está todo iluminado o todo oscuro, es fácil, pero en los momentos de claro. penumbra circulando, sí, sí, por ejemplo, de medio sombra sí, sí, en medio. Sí, sí. Ahí hay, hay peligro. Hay, ahí hay es donde, hay donde debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, porque para eso lo tenemos como hijos de Dios que somos, ¿no? El saber discernir entre lo las cosas en la penumbra como tú has dicho y, y decir esto no me no me interesa pero para eso tenemos las armas que Dios claro. ha dejado la oración reforzada con el ayuno la comunión la, palabra, camión, la, la intimidad, palabra la palabra que es lo que nos guía que la palabra a veces no es leerla hay que profundizar en ella claro y, ella. Yo y a y veces la obra hay que vestirse con ella a veces mm, me río yo cuando, cuando cuando estudio porque veo veo cómo Dios actúa y, y a veces actúa porque Dios tiene sentido del humor y muchas veces no sabemos apreciarlo y yo muchas veces cuando me pongo a estudiar la Biblia a veces me río solo y mi hijo me dice ¿por qué te ríes? ¿Por? digo porque porque veo las maravillas de cómo Dios actúa Dios Amén. no es aburrido no, no. estudiar la Biblia no es aburrido creativo es creativo es que claro. anima sí. y luego te guía claro. que, que lo importante saber porque si yo leo la palabra de Dios como decía Santiago si eres oidor y no hacedor y no hace dos, si tú lees la Biblia, si tú escuchas la palabra de Dios, pero no la pones en práctica, te estás engañando a ti mismo. Amén. Estás, estás siendo religioso, que es lo que Dios, en Jesucristo, ya sabemos toda la opinión que tenía sobre las religiones. Entonces, pero a veces nos convertimos en religiosos cuando oímos y escuchamos y un sermón y otro y otra predica y la palabra leemos por rutina, a veces por rituales, a veces uh -huh. hacemos rituales de la palabra de Dios pero no profundizamos y no analizamos y no ponemos sobre todo en práctica lo que estudiamos, no sirve para nada. Claro. Somos como árboles plantados pero lejos. Uh -huh. Está el agua ahí, los manantiales de agua que es la palabra de Dios, la vida que está ahí en la palabra de Dios, pero no la hacemos propia porque no la ponemos por obra. Uh -huh. Por eso dijo, dijo Santiago, tenemos que ser hacedores, hacer, hacer algo. Sí, sí. Sin duda, esas. A veces queremos que las cosas las hagan los demás, o incluso se lo exigimos a Dios, Dios, tú tienes que hacer esto. Y Dios te contesta y dice, sí, yo tengo que hacer mi parte, pero cumple tú la tuya. Uh -huh. Escrudiña, profundiza. Sí. Búscame en intimidad que yo te aconseje qué decisión tienes que tomar. Que a veces tomamos decisiones, y la mayoría son equivocadas. Por porque, impulsos. Sí, por emociones, quizás. Sí. Y, y, y a veces no nos damos cuenta que cuando buscamos de verdad de verdad al Señor, porque a veces le buscamos para que dé conformidad a nuestra voluntad. O sea, no sometemos la voluntad nuestra a la suya, sino queremos que Él apruebe la nuestra. Mm. Y eso es un error. Claro. Nos va a llevar siempre a decir, Dios te dice esto, pero tú quieres hacer lo otro. Y además quieres que Dios te bendiga. Eso así no funciona. No debemos de decidir por necesidad, no por oportunidad, no, no por presión, no por miedo. Debemos no, de eh, consultar con Dios y que sea Dios quien que, nos vaya es que, guiando. Es que, cuando tú te pierdes, tú, tú, si llevas una brújula, la usas. Uh -huh. Hoy en día, más que la brújula, funciona los GPS, sí, y todas estas tecnologías. Hasta los niños. Yo yo digo que la Biblia es nuestro GPS. Claro, nos va guiando. Si tú tienes, estás perdido en este mundo, no sabes quién es Dios, no sabes a dónde vas, no sabes qué haces en esta humanidad, mm. en esta tierra, pues busca la guía. Amén. Busca el GPS, sí, conéctate sí. al GPS. Y Él te Amén. va a llevar, Amén. y la palabra de Dios te va a llevar siempre a, a lugares de, 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 de bendición, a lugares donde tú vas a encontrar el reposo, el refrigerio. La Biblia habla Amén. mucho del reposo y el refrigerio. El refrigerio habla de sitios refrescantes, de paz, de sí, tranquilidad. Sí. Hoy en día vamos en el, con el estrés montado, uh -huh. vamos ahí que, que nos falta tiempo para todo, pero como yo digo, ¿quién, quién organiza mi vida? Yo soy quien la organizo. Si yo voy estresado, analiza lo que estoy haciendo para, para estar estresado y cámbiate, cambia, reorganízate. Ajá. Y entonces, eh, eh, a partir de ahí, vas a empezar a vivir una vida Amén. que merezca la pena. Mira, hablabas del GPS y yo tengo aquí en el Proverbio 6, que me gusta muchísimo, dice, dice algo muy interesante. Dice, hablando de la palabra, en el versículo 22 dice... Te guiarán los mandatos de la palabra. Dice, te guiarán cuando andes. ¿Eh? ¿Eh? Gira a la derecha. En la rotonda toma la, toma la segunda salida. La palabra de Dios nos va guiando en el caminar, en el andar. Y es, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Aún la palabra, cuando estamos dormidos, nos está preservando, nos está guardando nuestros nuestro pensamientos, nuestros sueños, nuestro descanso, porque sabemos que estamos seguros. Porque estamos haciendo su voluntad. ...y Dice algo muy bonito, dice, hablarán contigo cuando despierte, ...aún cuando despertamos, que estamos, que uno dice, hoy qué día es. Sí, sí, <laughs> que, no ni... que, que tienes que, que reposar Usa un poco. A a pero se ocurre, pero ya se te levantas a veces con un sentir en el corazón. Sí. La palabra de Dios nos va guiando en todo. Y entonces, ese GPS, para que no nos desviemos, a veces. Oye, esto no estuvo bien anoche verdad, pues fíjate no había de importancia, hablé algo vano o hablé algo que no edificó o yo qué sé. Entonces, Correcto. de alguna forma el GPS, el, el la GPS, palabra de pero, él. pero pero claro, el GPS funciona cuando lo conectas. Sí, sí, por o eso, sea que, por que, el, aquí dice que, átalo siempre que, en tu corazón, enlázalo claro, a, tu a tu cuello. Hay claro, que, es que conectarlo y hay que dejarse es guiar... Es que si tú tienes un gran GPS en tu vehículo, pero no le das al play o bajas el volumen o bajas el volumen y no lo escuchas... <laughs> O te guía por un sitio y tú echas por otro. O sea, es, es que, es que es, eh, si, si tú quieres llegar a un lugar y el GPS te lleva a ese lugar, si tú no obedeces al GPS, vas a ir a un sitio que no quieres ir. Claro. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad hoy en día? Está el GPS, está la palabra de Dios, está la guía, está el Espíritu Santo que nos, que nos muestra y, y nos indica el camino para llegar a la meta. Ajá. Y la meta siempre que, la, que, que sigamos el GPS bíblico, uh -huh. la meta es una meta buena. Amén. Sin es duda. un objetivo mm, claro, auténtico. Sin duda. Pero si nosotros tenemos el GPS, pero no le obedecemos, uh -huh. el destino no va a ser el mismo. No, claro. El, Jesucristo dijo yo soy el camino. Cualquier otro camino no sirve. Yo soy el camino al Padre. En otras palabras. A través de mí podéis salvaros. En, 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 en ningún otro hay salvación. Mm. Tú puedes tomar el camino que quieras. Te puedes ir por Santa Catalina, por la Virgen del Urbe, por cualquier santo, por cualquier. Y no vas a llegar al destino. Porque Jesucristo dice: Yo soy el camino al sí, Padre, sí. no hay otro. Mm. Si no hubiera dicho, Bueno, yo soy uno de los caminos que puede llegar al Padre. Pero la Biblia no dice eso. Juan 14, 6 dice: Yo soy el camino. Que quiere decir el único camino. Amén. Yo soy la verdad. Porque muchas personas te preguntan, ¿y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Claro. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer a Cristo. Y la tienes palabra. que tener un encuentro personal con Él. Mm. Tienes que empaparte de lo que Jesús hizo, empaparte de lo que Jesús enseñó. Y llegar al conocimiento pleno de quién es Dios. Y de la verdad. Y de la verdad que es, es Él. Exacto. Entonces no hay más verdad. Tienes a Cristo, tienes la verdad. No tienes a Cristo, estás en la mentira. Así de claro. Y la vida auténtica y verdadera. Si tú quieres vivir. De una forma plena y si tú que vivir en medio de los problemas y las circunstancias con la esperanza la fe la confianza en que dios está ahí contigo en medio de la prueba pues esa prueba te va a resultar mucho menos claro. difícil por supuesto porque él dice que yo tengo la solución dios es la solución a todas nuestras necesidades mm. él no, no nos dijo que nos iba a librar de las ...cosas que pasan en el mundo... ...o de las pruebas... ...o de las pruebas y la tribulaciones ...además dice que es necesario sí, sí. que atravesemos... ...y por ahí. que estemos gozosos... Para ...si que tenemos fe, ...para que nuestra fe sea probada... Sí, sí. ...para que veamos realmente nosotros... ...en quién y en qué uh -huh. y de qué forma creemos... ...porque a veces decimos yo soy... ...yo tengo mucha fe... ...pero tiene fe cuando todo te daba bien... ...o tiene fe siempre... ...es que tener fe cuando todo sí, marcha sí. bien... Claro, ...es fácil... ...eso es sencillo... El, el, ...el problema es tener fe cuando las circunstancias... Te ahogan mm. cuando las circunstancias ves que, que, que pero nosotros la diferencia que tenemos con la gente que no tiene esa esperanza, esa fe, es que nosotros creemos que Cristo depositamos nuestra confianza plena en él, claro. y sabemos que él está en medio de la prueba y él hará? Él lo prometió: mm. Yo estaré con vosotros hasta cuándo, hasta el fin, hasta el fin. Pero es que además, aún más allá de la muerte, hasta el fin del mundo habla. No, si tú lees el versículo, hasta el fin del mundo hasta el fin de la existencia del mundo. Entonces, si él ha hecho esa promesa y es un Dios que cumple su pacto, yo tengo que aferrarme a esa promesa. Claro. Y en medio de la, de la dificultad, estar gozoso, es difícil, es difícil, ¿de qué está diciendo este hombre? En medio de un problema, en medio de una enfermedad grave, en medio de mm. cualquier circunstancia, el gozo del Señor tiene que estar en nosotros. Amén. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias que esté atravesando. Uh -huh. El gozo del Señor depende de que a través de conocerlo a Él yo soy salvo. Y eso me llena de gozo. Y vive en gratitud. Porque yo no voy a vivir eternamente en esta Pero vida. Pero vive en gratitud, vive en deleite, vive claro. en dependencia y agradecido toda una vida en gratitud a lo que ha hecho. Sí, es, 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 esas son las consecuencias de una vida plena en Cristo. Conocer. Porque muchas veces predicamos un evangelio, digamos, aguado, o pseudo-evangelio, evangelio falso, que es para convencer a la gente con el propósito o de... animarla? Tener, para tener clientela, que yo digo, ¿no? Muy, muy, muchos actúan que y utilizan la, la palabra de Dios, que ya lo advierte. Lo, lo, tienen la palabra de Dios como un negocio. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Pues decirte lo que a ti te agrada. Decirte que cuando vengas al Señor todo va a cambiar... Vas a tener un buen auto, vas a tener una buena casa, vas a tener un buen reloj, un Rolex. Pero todo eso, todo eso es fantasía. Con la necesidad que hay en el mundo y que haya predicadores que se dediquen a hablar de esas tonterías. Mm. Cuando la verdadera prosperidad es llegar a conocer lo que es Dios y lo que Dios hace en cada vida. cuando y llegar cuando a la tú libertad. Y llegar a la libertad. Si lo más a ser importante libre. que uno puede tener es la salvación. Claro. La mayor prosperidad que alguien pueda tener, ¿por qué predicamos sobre el dinero, sobre coches, sobre autos, sobre casa? ¿Por qué se predica sobre eso cuando hay que predicar de la salvación que hay en Cristo? Claro que sí. Y que si eres salvo es a través de Cristo. Si tú mereces algo es por los méritos de Cristo, no por los tuyos. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen tantos predicadores predicando sobre el dinero, predicando sobre tanta falsa prosperidad que se oye? Cuando lo que ya, tenemos que predicar es la salvación, ya Dios tratará con ellos. Pero con quiero, él. como tenemos que ir terminando, quiero eh, concretar algo de lo que estábamos hablando de ese GPS, como dice aquí en el Proverbio 6, dice: eh, guarda el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello. Y me, me hace gracia, ¿no? Como, como tú decías, de, de, el cuello. ¿Por qué el cuello? Porque tú cuando vas a tomar un camino, miras primero, claro. ¿no? Entonces, nuestro cuello, no hay que bajar el volumen, como se decía, no hay que apagar el GPS, el GPS es la palabra, la tenemos que llevar en el corazón para que prevalezca a nuestros deseos, a nuestras emociones. Este por encima. Y al mismo tiempo en el cuello. Es decir, gire a la derecha, y como tú dices, es a la derecha, no te puedes ir para la izquierda. Claro. En el cuello, es lo que tiene que guiar, lo que tiene que conducirnos, ¿verdad? Sí, tenemos que tener piloto automático, pero sujeto. A la, cabeza, a la, palabra, de la Dios, palabra de Dios, sujeto a las instrucciones de Dios. Bueno, pues vamos a, a resumir o a concretar o a concluir y, y ya seguimos la semana próxima. Bueno, pues la, la conclusión, ya dejamos terminado el tema del ayuno, es que Dios nos demanda servicio. Dios nos manda a que hagamos la voluntad, que practiquemos lo que Él quiere que practiquemos, que seamos justos, como hemos dicho que tengamos misericordia, uh -huh. que pongamos en práctica esa esa justicia y esa misericordia, que no solamente seamos eh, digamos, lo digamos con nuestra boca sino sí, que sí. nuestras acciones, que nuestra vida claro. eh, sea sea eh, un ejemplo de esa de poner en práctica esa justicia uh -huh. de ser misericordioso, ayudar a aquellos que lo necesitan, ese es el verdadero ayuno, eh, eh, ponerte en comunión con Dios para, para a través de esa comunión, de esa intimidad, de esa guía que hemos hablado, él te muestre ¿A quién tienes que ayudar? Porque tampoco a veces nos planteamos cómo ayudamos, a quién ayudar. Claro, no, cualquier cosa. Eh, tenemos el GPS, para saber Podemos quién, ser ¿a quién? más buenos que Dios. A veces, sí, sí, a lo mejor sí. Dios pone en disciplina a alguien y nosotros, eh, eso por qué? Ala y rompemos ese trato. O sea, eso, eso, hay, que es hay que tener sabiduría. Hay que buscar. La Biblia dice que si tienes, si estás falto de sabiduría, pídele a Dios que te dará, no en escasez, sí. en abundancia. Porque su sabiduría está por encima, como hemos Amén. dicho, de cualquier sabiduría humana. Amén. Entonces, en tercer lugar, que seamos humildes, uh -huh. que reconozcamos nuestras debilidades. A veces queremos ser prepotentes sobre la opinión de otros, pero a veces tú puedes estar equivocado. Claro. Creas que creas eh, que lo que tú dices es, es la verdad auténtica, puedes estar equivocado. Deja es que un porcentaje claro, siempre, sí, al eh, margen de error. Siempre tienes que reconocer que tú puedes estar claro. equivocado. Y, y también depender de Dios. Tener dependencia de Dios por mucho que te creas que eres, por muy sabio que te creas que eres, por mucho que tengas, que tú sepas que si tienes y si eres algo es por la misericordia claro, de Dios. Claro. Eso es humildad. Hay personas que dan la vida porque Dios les ha dicho algo. Y los profetas de Dios, que yo lo he visto alguna vez, tú seguro también dicen... Si habló Dios, se cumplirá. Si ¿verdad? no, puedo haberme equivocado. Ya, pero eso también es un arma pero, de doble. No, pero fin. quiero decir, pero a veces mm. un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que saber que por muy convencido que esté de algo, puede estar equivocado. Siempre, se puede siempre. haber mezclado una voz que parecía a Dios, pero no era. Sí, sí. El corazón, el alma, un sentimiento. Cuidado, sí, o sea, no podemos ser tan categóricos. La, la peor voz, la nuestra. Claro. Porque a veces la nuestra. Eh, eh, como, como a veces viene de nuestra carne, sale disfrazada con nuestra carne y a veces pensamos que es de Dios, pero, sí, pero sí. son. Mezclamos lo personal, mezclamos muchas veces el, mezclamos lo personal. Lo que, lo, lo que nuestra carne quiere claro. o nuestra carne desea. ¿no? Eso es importante. Pero, y por último, ya, que nos apartemos de toda la Amén. contaminación. Uh -huh. El mundo, hoy en día, que lo trataremos la semana que viene, hablaremos sobre las injusticias que se están cometiendo. ...las falsedades que se están cometiendo... ...la mentira, el engaño que existe hoy en día... ...y viene de lo, de, lo, de, lo, de la parte de arriba, ¿no?... Sí. Eh, de, la, de, la, ...de las tinieblas, de la... ...la Biblia habla de las regiones celestiales... ...donde están los principados mm. y las potestades... ...todo este engaño, todo, toda esa mentira... ...viene de ahí, pero eso claro. lo, lo trataremos la semana que viene. Muy bien, yo solo quiero con la bendición que antes leías... En en la promesa del Señor acerca del ayuno, yo quiero quedarme con el versículo 11, dice ya 58, que dice, Jehová te pastoreará, tú lo has dicho, mm. siempre en las sequías saciará tu alma, bonito. Es decir, habrá momentos de desierto, de sequía, de dificultad, pero Dios siempre estará siendo tu aguador, siendo tu proveedor, siendo el que... Dice después, dará vigor a tus huesos. Sí, sí, perdona. Aquí habla de dos temas muy importantes. Saciará tu alma, que habla de provisión espiritual. Claro, ¿sabes? claro. Y dará vigor a tus huesos, que habla de sanidad física. Claro, y, y por eso que no quería dejarlo ahí, porque eh, eh, en nosotros, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, necesitamos a veces una fortaleza sobrenatural. Pues somos humanos y cogemos una gripe y cogemos una enfermedad, pero él dará vigor, fortaleza. Como le dio a Caleb que a los 85 tenía tanto oh. vigor como a los 40. Da, dame ese monte que me lo como. Y, y, y esto dará vigor a tus huesos, sí, sí. serás como huerto de riego, qué hermoso, o sea, eh, es un huerto que da fruto Amén. cuando tiene agua, si no tiene agua se seca. Entonces seremos fructíferos, vamos a fructificar, vamos a ser de gran bendición y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca Falso. faltan. Esa es la bendición, así que yo me quedo para mí y a todos es la los parte que nos del han sido pacto seguido. que Dios cumple. Claro, porque podemos decir, bueno, es que es duro, es que hay que morir, sí, pero si es que las bendiciones son preciosas, claro. es que no podemos quedarnos sin ellas. Es Vamos. Que es la contrapartida de Dios. ¿no? Claro. Bien, oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo lo que hemos hablado hoy, tanto a nosotros como a todas las personas que nos acompañaron, sea de gran bendición para sus vidas, que tú confortes nuestra alma, que tú la guíes a pastos delicados, aguas de reposo, que tú puedas hacer que tú seas nuestro pastor, que tú puedas hacer que nuestro ayuno, que es privarnos de las cosas mundanas, vanas, sea para centrarnos en hacer tu voluntad, agradarte a ti, saber lo que es bueno y agradable para ti. Y esas bendiciones van a venir, que no lo hacemos por la bendición, sino por agradarte, porque en deuda estamos contigo, porque tú nos has salvado y nos estás santificando cada día. Y tú mereces que cada día seamos más limpios para ti. Gracias por esta oportunidad que nos brinda de seguir siendo luz y seguir si dando agua a los sedientos, que es tu palabra. Y nosotros, sin merecer nada, estamos agradecidos por darnos esta oportunidad. Un día más. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos ha seguido y que su vida reciba esta misma bendición. Que tú seas quien les pastorea, que seas tú quien sace su alma, quien da vigor a sus huesos, quien los hace como huerto de riego y manantial de aguas, que no falten para dar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Eusebio, muchas gracias una vez más. Y ah, continuamos sí, no, no, la semana ver, que, que sí. viene con ese interesante tema que nos dijiste de no contaminarnos con las cosas del mundo. Amén. Y a todos ustedes, busquemos agradar a Dios en todo. Es la mejor recompensa para nuestra vida. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa.